Ha salido la nueva temporada recargada de Warzone y con eso ha salido un nuevo meta. Hoy te traigo la nueva clase meta, el nuevo meta de Warzone. No ha habido tantos cambios en el meta, pero ha habido uno que no te diste cuenta y que ha cambiado el meta completamente. Y esta es la mejor clase que puedes utilizar en Warzone. Ya estando por aquí por la clase, gente, tenemos a la BP50 primero. ¿Por qué este arma, Rafa? Está en el meta, es mejor que la Superi. Gente, sabíamos que este arma ya era meta de por sí, pero hubo un cambio que le pusieron que su kit de conversión. ¡Ey! Pero antes de ir con la clase, te quiero regalar $100. Y es que entre las primeras 5000 personas que se suscriban a mi nuevo canal, voy a sortear $100. Y en este canal voy a estar haciendo videos regalando dinero a suscriptores, haciendo retos. Así que suscríbete, bro, y no pierdas esos $100. Ya no utiliza balas de fusil de asalto, sino de subfusil. Ahora ya es un completo subfusil. Mata más rápido que la Super y de hecho mata en 600 milisegundos. Es de las armas que matan más rápido de todo el juego y actualmente es el mejor subfusil, la mejor arma que puedes llevar a corta distancia con la Superi. Que si a ti te gusta un poco más la Superi, no te preocupes que también te voy a dar su clase más adelante. Pero para mí esta es la mejor. Vamos a poner el supresor de destello compensador C35, que es el que nos hace que tengamos más control de retroceso, nos quita todo el recoil visual. Mucha gente también he visto que utiliza dónde estás, el... Ay, ¿cómo se llama? El freno Casus, que también nos quita mucho recoil horizontal. Pero la verdad, yo siento que en esta arma concretamente es mejor que pongamos el supresor de destello porque nos quita mucho recoil visual. Luego, como no podemos ponerle a este arma nada de cañón, necesitamos que tenga un poquito más de alcance y tiene muy buen alcance con las balas de munición de gran peso. Este arma también, como les digo, a medianas distancias es buenísima. De hecho, es el mejor complemento de sniper y tiene muchísimo mejor alcance que todos los subfusiles casi casi. Y estas balas van súper bien. Luego también, para tener más movilidad, que este arma no tiene la movilidad de la Superi, pero tiene una movilidad brutal cuando estás corriendo y caminando. O sea, es buenísima, carnal. Le pones este mismo láser que nos da más velocidad al apuntar, que apunta en 167 milisegundos. O sea, creo que es el subfusil que casi casi más rápido apunta. Y para tener más control de retroceso, ponemos también la empuñadura adhesivo TRST, que nos da más control de retroceso. Y terminamos con el kit de conversión, que es el que hace que tengamos esta cadencia de disparo y esta movilidad. ¿Y cuál arma ponemos? En lo que vendría a ser el meta a larga, sí. El CAR. Me va a decir, bro, no está nerfeado. Bro, es que... ¡Ey, ey, ey! Ahí está. Lo nerfearon, pero bro, el nerfeo que le dieron fue literalmente horrible. Y no te voy a dar una clase del CAR. O sea, te voy a dar muchísimas... Que de hecho, si tú quieres saber las mejores clases del CAR, tengo un video explicando las 5 mejores, que es una, por ejemplo, largas distancias, que es la que tiene mejor alcance, una para hacer quickscope, que tiene mucha velocidad, otra que es completa, que es rápida y también buen alcance, otra que no tiene mira y otra que es la más rápida del CAR. Entonces, tú ve este video y, no sé, elige la clase que a ti mejor te guste, pero yo te voy a explicar la que yo utilizo más, que es esta misma, que a mí me gusta mucho, porque le ponemos el cañón Bryson, que es el que nos da más velocidad apuntado, le ponemos también este láser para que nos dé más velocidad, las balas de gran munición, de gran peso, que es la que nos da también más alcance y velocidad de las balas, que es lo que nerfearon al CAR, y por último le ponemos la correa de tiro, que nos da más velocidad otra vez de apuntado, con la mira Range Color, que es la que nos da también una mejor precisión. Aquí también hay muchas miras. Ey, 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 ¿por qué se me va hasta acá? Yo te recomiendo que utilices o la del SPR, que es esta misma, o la Range Color, que es la del CAR. Y por último, como te digo, ey, si tú prefieres tener una clase con, o sea, no sé, utilizar la Superi, no te preocupes, bro, también te tengo clase de la Superi. Y es la clase del Deus Amir, que es la que utilizó en la World Series of Warzone, que es una locura, bro. O sea, la mira, no sé, es demasiado buena, tiene muy buena movilidad, es súper, súper buena. Y esta es su clase, supresor de destello compensador 135. Amir no le pone nada en cañón, no le pone el cortobore para más movilidad, ni siquiera algo para más alcance y velocidad de las balas. Tampoco le pone nada en acople, y lo que le pone es las balas de gran peso, que nos da también más alcance de daño y velocidad de las balas, que es súper, súper bueno en este subfusil. Lo único malo es que tiene 40 balas, y por eso también pongo en primer lugar a la BP50, porque tiene 60, y bueno, o sea, es muchísima la diferencia. Le ponemos esas balas, le ponemos la Nira Model 2023 de mira y la culata Rescue, que para mí es la mejor, que nos da más movilidad. Y esta arma y estas son los metas actuales de Warzone, las tres mejores clases, la BP50, el CAR y la Superi.